¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Qué tal estáis? Bueno, buenos días, bienvenidos al canal Odo. Hoy he salido tarde, que acabo de ir de noche, pero hostia. Ahora, aquí solete, ¿eh? Bueno, nos encontramos aquí en el Parque del Agua, al lado de la Torre del Agua. Aquí es la Roza, zona Expo, por excelencia, y esta vez os voy a traer un aparato que me parece maravilloso, macho, sobre todo para la seguridad del ciclista, que todo lo que aportemos en seguridad no es poco, ¿eh? Así que sin más dilación, ¿eh? Tengo la luz Gravemen FR160, ¿vale? Una luz que parece que la haya diseñado Garmin, macho, porque tiene los acoples, tanto el de fijar al soporte como el del GPS, y queda de lujo, macho, con IPX6 de resistencia al agua, o sea que no hay ningún problema, con 5 modos de luz, ¿veis? Parpadeando, otro más lento, fijo, menos fijo, y otra vez, con memoria, tiene memoria, el último momento en el que lo apagas, al conectar, vuelve otra vez a su ser. Y esto es lo que más me flipa, mirad. O sea, llegas aquí y haces tacata. Y ahora llegas aquí, pam, tacata. Deciros que eso, que lleva clip, se oye clip, clip. O sea que no hay problema en que se caiga o se deje de caer. Otro detalle que me ha gustado mucho de esta luz, que no es un foco, ¿eh? Es una luz diurna de seguridad, aunque por la noche, tío, si te cae la noche algo te puede hacer, pero sobre todo es para que te vean los de enfrente, los que van de frente, los coches que vienen por delante. Ya os digo, todo que sea seguridad, y fijaos lo minimalista que queda. Uno de los detalles que me ha gustado mucho es esto, que convergen los laterales también, no es la típica que se queda aquí en el frontal, ¿sabes? Convergen los laterales, pesa 55 gramos. No se puede ajustar desde el Garmin, ¿eh? ¿Vale? Tiene el cable USB tipo C, que ya es de antes de ayer, pero ahí lo tiene. ¿Veis? Lleva la entrada aquí. ¿Vale? Cable tipo C. Puede. Esto es para el Garmin y GPS, creo que es. Y Brighton, creo que ya. Este es el que vale. Si tienes un Wahoo o un Element, sí que hay que pedir aparte el enganche para el Garmin. Ahora hay mucha luz y aún así se ve, ¿eh? O sea que en los días que ya vaya cayendo el sol o haya niebla y tal, esto te tienen que ver, ¿vale? Entonces pocas excusas habrá. 13 horas de autonomía, ¿vale? Imagino que será en el modo que menos gaste, pero vamos, la seguiremos probando para ver el resultado, pero de momento, macho, yo estoy encantado, y sobre todo que no tienes en el manillar linternas, tal cual, ¿sabes? Va limpio, va, no se mueve, no, fíjate que es que tienes que hacer fuerza, ¿eh? Tienes que hacer fuerza, y sobre todo es el clip, que lo del clip mola, ¿sabes? Que dices, hostia, ya me he enterado. Más no es un precio elevado, porque yo la pillé en Amazon y me salió en 35,60, creo que me salió. ¿Vale? Y en 2 o 3 días la tenía en casa. Perdón, que me he colado. 6 modos, no 5. ¿Vale? Vamos a empezar a darle. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A ver, por las características de la misma luz en sí, está diseñada más para carretera, para cuando vas en tu carril y vengan los de frente, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué les pasa a los patos? Bueno, que pues eso, está más diseñada para carretera, pero claro, la puedes llevar en la de montaña también, tanto por el monte como si quieres salir por carretera con la de montaña. Se adapta, ya te digo, aunque tengas cualquier tipo de adaptador de Garmin, sin problema. Mirad, aquí que ya ha bajado la luz de la calle, fijaos cómo luce. Mountain bike irá también muy bien, porque ya os digo, si hay algún bache y ni se cantea, ¿eh?
ni se cantea, macho, va ahí clavado, clavado. Bueno, pues ya estamos. Pues esto es lo que es la caja en sí, ¿vale? La Ravemel FR160. Los modos de luz, el cable tipo C, USB, el modo memoria, el IPX6 de resistencia al agua y las 13 horas de autonomía. Con lo cual, es una luz, ya os digo. Yo estoy bastante contento. Queda muy bien, queda muy fina. Y lo dicho, aquí está el USB. Y aquí tenemos, ¿ves? Como lo hemos dejado antes. Y lo dicho. O sea, yo ya os digo, súper, súper contento. Así que por eso os dejaré, por si os interesa, os dejaré aquí abajo en la caja de la descripción. Os dejaré el enlace a Amazon, que es donde la compré yo. Te digo, varía, ¿eh? Unas veces está a 35, otras a 39, otras a 43. Y luego abajo siempre te pone un código, o sea, un descuento y demás. Pues, entre 35 y 39 suele estar. Una luz, que no, repito, no es foco, es una luz diurna. Para que te vean, es una luz de seguridad. Al final, contra más cosas lleves para que te vean los demás conductores y llegues a casa y salvo, pues oye, bienvenido sea. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues eso, dale al like, suscríbete y comparte. Y poco más puedo decir, ¿vale? Así que no dejes de pedalear. Que si paras, te caes. Bueno, chicos, chao, chao. Cuidaros mucho. Adiós.